milicia bien regulada es necesaria para la seguridad de un Estado libre. El derecho de las personas a tener y portar armas no será infringido. No llevo ropa interior. ¿Serás capaz de concentrarte? Si no estás aquí, no. Estoy en camino. Tuvimos mal tiempo en Washington. Acabo de bajar del avión. No creo que llegue puntual, pero no me perderé tu actuación. ¿Me la he perdido alguna vez? ¿Qué pasa? Es la última vez. ¿Es por nosotros o por la función? Por nosotros. Me conmueves. Espera. Un momento, Víctor. ¿Qué pasa? ¿Al cliente no le gusta Londres? ¿Está listo París? Sí, solo tengo que hablar con Brian. Ya he hablado yo y está de acuerdo. Está deseando vernos en Nueva York para brindar. Le he dicho el viernes, ¿te parece bien? Sí, está bien. Te llamaré luego, ¿vale? ¿Russell? Perdona, cariño. Era tu marido. Ajá. Bien, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, mi ropa interior. No quería decírtelo por teléfono. Pero me he enamorado de ti. Mierda, espera. ¿Qué pasa, Víctor? Cuento contigo para la cena. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? George está dudando con este asunto. Te desea y eso nos puede ayudar a cerrarlo por eso. No creo que pueda ir, pero intentaré llegar para el postre, ¿de acuerdo? No me esperéis. George, oye, a las 9 nos iría mejor, si no te parece demasiado tarde. ¿Bien? ¿Russell? Sí. Teníamos un trato, ¿recuerdas? Pues vas a tener que tratar conmigo suspirando por lo que podría haber habido entre nosotros. ¿Has colgado? Aún no. ¿Qué quieres decir? No puedo hacerlo. Si me vas a dejar, hazlo ahora.
bonito. Pero no la has asustado, ¿sabes? Parecías demasiado sincero. Lo era. 10 minutos para el telón. Ánimo, chicos, es la última noche. Entonces, me siento como Cupido. No le hagas daño a ella, por favor. ¿Crees en Dios? Sí. La vida es una sombra ambulante. Una mala actriz que se pavonea durante el tiempo que está en escena y luego no se sabe más de ella. Es lo que te cuenta un idiota lleno de ruido y furia. Pero no significa nada. Si te mueves o hablas, explotará. Es muy sensible. En este momento vas a estar muy cerca de tu Dios. Ya lo verás. No lo malgastes. Vamos a subir pronto el telón. Vamos, daos prisa. Ayuda. ¿Qué, hijo de puta? ¡Mierda, di algo, idiota! Dwyer, ¿cómo va el negocio de la salmonela? Papachulo. Todo kosher, amigo. Tengo pavo, ternera 100%, todo buen material. ¿Tienes vegetariano? Claro que sí, amigo, el mejor del mercado. No se nota la diferencia. Olvídalo. Yo lo prefiero con todo, ternera 100%. ¿Labios? Es verdad. ¿Qué crees que hacen con los labios? Con el ano, el bazo y todo eso. Todo es vaca 100%. Eres muy gracioso. Nos vemos la semana que viene. Dale recuerdos a tu jefe. Russell. ¿Alguien ha visto a Russell? ¿Has vuelto a perder a mi cariñito? Ya tendría que haber vuelto. ¿Le has visto? ¿En sentido carnal? No. Aún no. Oye, encuentra a la puta rica y le encontrarás a él. Russell. Ayúdame. Por favor, no me vuelvas a hacer esto. Russell será responsable de mi ataque al corazón. 5 minutos, muchachos. ¿Aún no está en su asiento? Me dejó un mensaje en el móvil hace 10 minutos diciendo que estaría aquí hace 10 minutos. Mierda. Bien, 5 minutos más para todos. ¿Tengo que vestirme? Jódete. Muy bien. Me vestiré de todos modos, por si acaso.
¿Puedes pasarme otro gramo? Es fin de semana. No puedo. Tengo un rollo importante. Mira, te voy a contar una cosa. Mi jefe es hijo de puta. Y tengo hijos, ¿sabes? Toma 100. Te daré el resto el lunes, ¿de acuerdo? No hay res la pasta por aquí, tío. Dios. Eres un buen tío, Dwayne. Sí, vale. Hola, Dwayne. ¿Ya ha pasado una semana? Hoy es la última representación y vamos a dar una fiesta. Sí. Luego vendrán unos peces gordos de Nueva York. ¿Ah, sí? Sí. Algo sonado. Wow. Cuídate mucho, ¿eh? Entre tú y yo hay algo bonito, ¿eh? Liberty Wallace. Encantado de conocerte, Liberty. Me llamo Joe. ¿Y qué quieres, Joe? Quédate quieta. ¿Cómo? Necesito que prestes atención. Oye, llego tarde al teatro. ¿Qué quieres? ¿Quieres decir que llegas tarde a tu polvo semanal? Imbécil. Oye, capullo, si vuelves a llamarme aquí... No creía que Russell me gustase. Claro que tú tampoco esperabas que te gustase. Sí, ahora. Ah, Dwayne ha tenido que ir a mear, así que... Necesita que le sustituyas. ¿Qué quieres? Acércate al puesto de salchichas. Tienes que acercarte más. He sincronizado la señal con tu número de móvil. Hay una bomba. Una bomba muy grande. En ese puesto de salchichas. Dispararé a personas inocentes. Tenemos que hacer algunas cosas. No quiero matarte. Acércate más al puesto. Si desconectas tu móvil o se te ocurre ponerlo en silencio, explotará. Es irreversible. Traducción, no se puede desactivar. Hay suficiente explosivo ahí para volar toda la manzana. Así que tienes un pequeño problema entre manos. Ahora, respira hondo. Liberty, por favor, comprueba cómo está la batería, porque necesito saber cuánto tiempo tenemos. A media carga. Entonces tenemos 80 minutos. Hay unas esposas colgadas en el carro. Irse, Liberty. Dime qué quieres. Tu alma. Bien, de un precio. ¿Crees que me tomaría todas estas molestias por dinero? Vas a tener que ponerte esas esposas en el tobillo y luego tendremos que hablar. Hazlo. Hazlo. ¡No!
observa que estén bien puestas. Bien. Ahora me convertiré en un hombre honesto. Abres la puerta de arriba a la izquierda del carro. Dios mío. Supongo que sabes qué es eso. Supongo que tienes alguna afiliación política. No. Ese es el problema. Soy apolítico. Oye, no podríamos ir al grano. Supongo que tienes un 223, muy sofisticado. ¿Querrás decir muy caro? Lo que significa que tienes contactos. Oh, sí. Bien, ya me tienes inmovilizada. ¿Ahora qué? Muy fácil. Ahora decidiremos cómo haremos esto. Sé que no es Russell, porque está en el camerino pensando en vuestro futuro. Se está preguntando si te has vuelto a poner las bragas y estás intentando huir. Debes imaginarte que trabajo para tu marido. Pues no. Si supiera lo de Russell, se lo tomaría muy mal. Es un hombre muy violento. ¿No está Dwayne? No, se ha ido. ¿Volverá pronto? ¿Ha dejado algo para Frank? Dile algo. Vamos, está desesperado. No. ¿Qué? No como carne. Gracias. Cree que le has dicho que hay policía. ¿Te estás divirtiendo, Joe? Sí. Pero no como tú crees. ¿Cuánto quieres? Nada. No se trata de dinero. Se trata de ti. Tienes dos opciones. Primera, morir como una heroína americana. Y segunda, morir trabajando para el obeso. Tengo cuentas en todo el mundo, recursos ilimitados. Dime cuánto quieres. ¿No hay nada más que champán en esa cabecita? No sé a dónde quieres llegar. Oh, Liberty. Piensa en el pasado, en la que eras antes. En la vida antes del bolso de Bulgari. ¿Qué pasó? Bueno, mi marido... No puedes colgarle esto a él. Él solo es un matón que... Trabaja en cualquier lado de la ley mientras le paguen. Por las medallas que le dieron cuando estuvo en el ejército, algunos dirían que es un héroe. ¿Y a ti qué te parece, Liberty? No creo que esto tenga nada que ver con lo que pienso del historial de mi marido. ¿Recen los héroes para que haya guerra y así vender sus balas? Nunca hablamos de negocios. Está bien, Liberty. Te tengo en mi punto de mira. Estás al lado de una bomba. No tienes libertad para contarme que tu marido y tú fabricáis armas y se las vendéis a cualquier puto país o imbécil de la calle. O a un típico chico americano que os pague. Hurra por el sueño americano. Si quieres algo, pídelo. De lo contrario, voy a colgar. Adelante. ¿Tiene algo que ver con la venta a Polonia? ¿Querrás decir Serbia? Polonia. Negar las cosas es algo muy curioso. El envío nunca llegó a Polonia, ¿eh? Serbios, croatas, murieron niños en ambos bandos. ¿Qué coño importa? ¿Tú estabas allí? Por favor. Sí. Sí. Sin mover.
mostaza. ¿Te he dicho sin mostaza? Muy bonito. No me obligues a apretar el gatillo. Es solo un niño. No tengo nada que perder, Liberty. ¿O todavía no te has dado cuenta? Vete. Veo que sabes mucho de mí, lo que pienso, con quién me acuesto. Es impresionante, Joe. Y soy tu único amigo en este momento. Mi último confesor. Eso también. ¿Y ahora te estás masturbando, querido? ¿Practicando algún juego de dominación? Pisa con cuidado. ¿Por qué? Parece que en este juego voy a morir de todos modos. Así que más vale que me divierta. Vicepresidenta de ventas de McLeod, la marca de armas americana por antonomasia. Como la vareta para los italianos. Ah, así que se trata de eso. Tu dilema es... ¿cuándo tirar el enchufe? ¿Y a quién te llevarás contigo? ¡Ah! ¡Ah! Sí. Te acabo de disparar con tu rifle más vendido. ¿Qué te parece? ¿Qué debería parecerme? Real. Estoy aterrada. ¿Es eso lo que quieres que diga? Sí, es un comienzo. Pero tienes poco más de una hora para que suene como si lo dijeras en serio. Ah, ¿quieres saber qué es lo que me pone tan loco, loco y furioso, furioso? El porqué de todo. Es curioso. Ahora mismo me siento absolutamente cuerdo, pero sé lo que es estar loco y furioso. Algo que no creo que tú hayas experimentado. He tenido mis momentos. No compares. Tienes razón, estás más loco de lo que he estado yo jamás. Daré un largo paseo y entonces lo sabréis. Bueno, no tengo por qué hacer... Dios mío, es penoso. No puedo salir ahí. Veo que eres buen tirador. Sí. Empecé con perdigones y ardillas. Tú también eres buena tiradora. Sí, mi padre quería una hija campeona, así que fui a por las medallas. ¿Sabes lo que me hizo la primera vez que me llevó al bosque? Disparó a un ciervo. Tenía un cervato. ¿Y sabes lo que me hizo hacer? Me obligó a dispararle. A bocajarro. Y tú apretaste el gatillo. Le odié por obligarme a hacerlo. Tuve pesadillas. Qué irónico. Sí. Bueno, volvamos a lo nuestro. ¿Por qué haces esto, John? Tú debes conocer a mucha gente en tu oficio. ¿Por qué lo hacen ellos? Venga, yo vendo corporativamente. No negocio con cada imbécil que quiere apuntar con una gran polla. ¿Entonces es por mi polla? Ese Russell ha tenido un accidente. Voy a llamar a la policía. ¿Un accidente? Russell es el hombre más feliz que he conocido. La felicidad es la mejor tapadera para la depresión. ¿Qué? ¿Te dijo que estaba deprimido? Está saliendo con una barracuda. ¿Cómo no va a estar deprimido? ¿Sabes? Estamos un poco atascados con esto. Este juego de adivinar se está poniendo pesado. ¿Por qué no me dices qué pasa? Está bien. Quiero que entiendas la pérdida. ¿Has perdido a alguien? ¿En un accidente? Nada de accidente. Un acto voluntario. Premeditado. Tu mujer. Un hijo. Una hija. Siento mucho por ti y tu familia, pero ¿querría ella que hicieras esto?
No está viva para preguntárselo. ¿Por qué quieres más sangre en tus manos? El sufrimiento necesita compañía. La sangre se derramará hasta tus manos donde debe estar, Liberty. Hay cientos de personas que negocian con armas. Yo solo soy una diminuta. Basta con eso. Presidentes y niños pequeños, todos mueren en nombre de la Constitución. En las escuelas hay detectores de metales y policías. ¿Es eso lo que hace grande a América? Ya veo a dónde va todo esto. Denunciaré mi dedicación a las armas, denunciaré a la industria... ¡Mierda! Denunciaré la muerte en general, ¿de acuerdo? Traeré a la prensa aquí y haremos una gran escena. ¿Es eso lo que quieres? Qué equivocada estás. Oye, sé que debes estar muriéndote por dentro, pero yo estoy al lado de una maldita bomba y va a causar daños graves. Así que si quieres publicidad, adelante. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que dijo tu padre? Eso no tiene nada que ver. Volarse los sesos es prácticamente lo máximo que puede decir una persona. Parece que sabes mucho sobre mi familia, Joe. Es personal. ¿Y yo tengo que pagar por los pecados de todos los jodidos vendedores de armas corruptos? Sí, por tu padre. Él no tiene nada que ver con esto, ¡cabrón! Esto no tiene nada que ver con mi padre. Lo que pasa es que tú te has vuelto loco. Él es parte del legado familiar. ¡Mentira! ¡No lo es! Tú eres ¡no lo es! Impresionable. Con su dinero te introdujo en la sociedad a ambos lados de la ley. Definitivamente, él tiene que ver con esto. No es verdad. Prueba con ese reloj de $5,000 que llevas. Bien. O mejor aún, con ese anillo de boda de $25,000. De acuerdo. ¿Dónde está Dwyane, señorita Liberty Wallace? Ha tenido que irse. Estoy cuidando su puesto. ¿Hace esto por algún motivo? Si se lo dices, lo mato. Hace calor. Su vida está en tus manos. Póngase la ropa. Compro cualquier cosa que venda. Lárgate. Una salchicha para el camino. Ups. ¿Va bien para las ventas? Que te marches. No sé qué has tomado, pero toma más. Me estás cabreando. Ahora vuelvo. Estás firmando su condena a muerte. ¿Es eso lo que quieres? Empieza el espectáculo. Tus actos tienen consecuencias. Acaba de hacer una venta por varios millones de dólares. No haréis esa entrega. Agente, se encuentra bien. Sí, hay una gente que está sangrando. No lo sé, creo que es la esquina de la novena y Grace. Que se joda, era un mal policía. Adicto y corrupto. ¿Mi nombre?
Es George. McCannister. Oiga, yo solo estoy aquí. En realidad no quiero... Sí, esperaré. Supongo. Ahora llegará mucha gente. Esta es tu gran oportunidad, Liberty. Llamemos a tu marido. No, no. Te pondré con él. No. Despacho de Víctor Wallace, dígame. Sí, ¿está el señor Wallace? ¿De parte de quién? Liberty. ¿Perdone? Su mujer. Llamo de parte de su mujer. Me ha pedido que llame porque está en un pequeño apuro en este momento. Espere, por favor. Le enviaré un ejemplar al señor McNamara. Este es el definitivo. Por lo tanto, tienes que intentar... Señor Wallace, su esposa está al teléfono. ¿Qué pasa, Liv? Está en la otra línea. Nos escucha. ¿Y usted quién es? Soy Joe. Su mujer está esposada junto a una bomba preparada para explotar si su móvil se apaga. También la estoy apuntando con uno de sus rifles, así que puedo dispararla a ella o a cualquiera que me parezca. Liberty. ¿Es siempre tan simpático? Seguramente te toma por un terrorista. ¿Un terrorista? ¿Por qué? ¿Por los negocios que hacéis con el senador Tolman? Las relaciones con el gobierno son secretas. Ya están en camino, ¿de acuerdo? Tranquilo. Tu marido acaba de colgarte. Porque piensa que así me protege. Hemos firmado una póliza de no negociaciones para no ser vulnerables a cualquier jodido terrorista. Era una condición del ejército. Oh, por favor. ¿Y qué tiene que ver esto con el que hayáis firmado un contrato? No contestes. Liberty. Soy yo, es verdad. Oye, estoy en la esquina de la novena y Grace. Me quedan unos 45 minutos de batalla. Liberty, contesta. ¿Sabes con quién estamos tratando? ¡No! Ha dicho algo de que tenemos que dejar una venta. No sé de qué está hablando. La única de envergadura es la que va a pasar por París. ¿Nada más específico? No, no lo entiendo. ¿Cómo lo dejaste con Washington? Cerrado. El dinero está enviado. ¿Qué es lo que quiere? ¿Hacerse con el envío? ¿Qué quiere? ¡Ah! ¡No sé lo que quiere! ¡No quiere decírmelo! Esto es el fin. No dramatices. Si te quisiera matar, ya lo habría hecho. Ahora voy a colgar. Estoy en ello. Eres jodidamente increíble. Si vuelves a hacer eso, dispararé a personas inocentes en tu nombre. No. Ni siquiera ha dicho adiós, ¿verdad? Bueno, tiene mucho en juego. El comercio internacional de armas es un negocio peligroso. No hay lealtades. Llama a Brian. Ya lo he hecho. Oh, muy eficaz, muy eficaz. Esto es un secuestro. Tienes las manos atadas. Dime qué debo hacer ahora. ¿Tomarme un té mientras mi mujer está encadenada a una bomba? Cálmate. Tú también eres un objetivo. Ella sabe qué hacer. Firmasteis el acuerdo de seguridad. La maquinaria se ha puesto en marcha. Estoy calmado. Muy calmado. ¡Apártese! ¿Has visto lo que ha pasado? No he visto nada. 19-6. Solicitamos refuerzos inmediatos. Disparos, agente caído, probablemente muerto. Apenas tiene pulso. Dime, ¿sois un matrimonio abierto o fue todo fingido desde el principio? Esto no tiene que ver con mi matrimonio. Pero soy la última persona con la que vas a hablar en este mundo, así que... Puedes contármelo todo. Él te matará. Quizá te mate a ti. Acabas de convertirte en un riesgo para la seguridad. Ya sabes que se cargaron a JFK por el precio del petróleo. Las probabilidades de convertirte en objetivo militar son muy altas. Como has dicho, hay mucho en juego. Y todo es más importante que un individuo, ¿verdad que sí? ¿Eso es lo que te dices a ti misma cada día? Yo solo soy un diente de la gran rueda de la desgracia. Así son las cosas. ¿Cómo acabaste aquí? ¿Cómo diablos pasó? Oye, yo puedo hacer un trato o deshacerlo. Tengo mis propios contactos. Volvamos a tu numerito del teatro. En los camerinos cada jueves. Los guardaespaldas fuera, por supuesto.
¿Finges que es pasión? ¿O es como tomar Prozac? No metas a Russell en esto. Más le vale estar muerto. Juro por Dios que le mato. Llama a su publicista. Ella sabrá dónde se esconde. Chicos, a escena. Dime tus condiciones, Joe. Es una cuestión de dignidad. A mi hija le privaron de ella con la muerte y tú vas a sacar la poca nobleza que te quede para dar al mundo un poco de la que tenía ella. No puedo creer que ella lo aprobara. Era una luchadora. No como nosotros. Tuve que tomar una decisión. Saltar por la ventana. O vivir siguiendo las reglas por las que ella murió. ¿Qué le pasó? Un chaval de su colegio. Armado y desquiciado. Titulares que hacen que todos los papás y mamás de América crucen los dedos. Ah, Dios nos libre de toda esa mierda. En fin. Ahora yo uso el mismo derecho a portar armas que tenía él. Lo tenemos todos, me dijeron. Y nadie puede joder mi libertad. Como dijo alguien. ¿Cómo sabes eso? ¿Qué? ¿Las últimas palabras de tu padre? Ah, brutal. Brutal. Así se habla, pensé. De hecho, eso fue lo que me hizo escogerte a ti como portavoz. Nadie sabía lo que ponía en esa nota. ¡Dispárame de una puta vez! ¡Acaba ya! ¡Estoy harta de tus paridas! ¿Cómo sabes tanto de mí? Se me dan bien los secretos. Nadie sabía lo que ponía en aquella nota, Joe. Solo la policía. Y fue hace mucho tiempo. Los expedientes están archivados. A menos que seas policía. ¿Qué te empuja a hacer esto? Tú no tienes hijos. No puedes entenderlo. ¡Dios bendiga América! Espérese aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece eso? La proteja y la guía. Una loca. Quizá haya visto algo. Voy a preguntarle. Con la luz desde arriba. ¡Eh! ¡Vuelva aquí! No quiero que se acerquen más. ¿Por qué tienen las manos arriba? ¡No se acerque más! Vaya. Parece que tu marido ha enviado a unos matones para protegerte a ti y a tus relaciones. Como Washington, Oriente Medio, la alcaldía, la policía, la mafia. Uf. Vosotros trabajáis a ambos lados de la línea. Debe ser difícil seguir la pista. ¿Ha visto lo que ha pasado? Entonces tiene que ver con Victor. Tú eres el paquete. ¿Qué? Es hora de cerrar tu trato con Dios. ¿Se encuentra bien? Di que no. No. La señal de su walkie es mala para detonadores de explosivos sensibles. ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Hay una bomba aquí dentro! ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? Gracias por poner la pelota en juego. Pero vuelve a improvisar y todo saltará por los aires. Dice que hay una bomba. Llamemos a los chicos de Henry por si acaso. Central 11, 19A6. Solicito unidad Henry al callejón de la décima y Grace lo antes posible. Sospecha de artefacto explosivo. 7-12. Por aquí hay mucha mafia. Quizá esté en algo sucio. RCA 19A6, coche 0-4-4-3. Recibido, central. ¿Despejamos la zona? 19A6, quédense con el agente. Llegada de servicio médico en 7 minutos. Recibido. Vaya, caballeros, tenemos una situación complicada. Hola, Bill. Has llegado muy pronto. Déjanos espacio, ¿de acuerdo? Ya sabes que siempre voy detrás de ese Eddie. Sí, oye, todavía no tenemos nada. La familia aún no ha sido informada, así que nada de nombres. ¿Qué ha pasado? Bill, llevamos aquí 5 minutos. Apártate. Serás el primero en saberlo, te lo prometo. De acuerdo, promesas, promesas.
Bill Tolman. Mira el puesto de salchichas. Ella puede contarte la historia. Nada de cámaras aún. Sigue el teléfono. Quiero saber quién eres antes de meterme en esto. Hace 20 minutos te alegraste de recibir el soplo. ¿Por qué el repentino cambio de idea? Porque hay un poli muerto. Y tú puedes ayudar. Eres el único con quien la dejaré hablar. Ella lo ha visto todo. ¡Bill! ¡Eh, Bill! ¡Dios santo! ¡Bill, vuelve aquí! ¡Los de explosivos están en camino! Tengo un hombre al teléfono que dice que ella sabe toda la historia. ¡Maldito hijo de puta! Nadie puede ir ahí. Juro por Dios que te vas a enterar, Bill. ¡Vuelve aquí! Bienvenido a nuestra fiesta. Estamos en conferencia. Equipo A, Liberty Wallace. Por favor, permite que te presente a Bill Tolman. Tenemos la suerte de tener a Bill con nosotros. Es ambicioso, inteligente y, en general, honesto. Lo siento. ¿Y tú eres? Yo soy Joe y busco venganza. Liberty necesita perdón. Y tú y yo, publicidad. ¿Por qué a mí? Tu día de suerte. ¿Por qué no le pones al corriente, Liberty? Tiene un rifle de francotirador y te está apuntando. Es un tirador de primera. Hay una bomba en el carro dispuesta para estallar si la batería de mi móvil se acaba por alguna razón. La bomba es tan grande como para volar toda esta manzana. Piensa en Oklahoma. Ese teatro se vaciará en menos de una hora y yo tengo poca batería. Oye, yo moriré de todos modos. Y si no te vas de aquí, tú también. Tú no eres la Liberty Wallace, Dean. Sí. ¿Ha hecho demandas? Quiere... Quiere que alguien pague por la muerte de su hija. Casi correcto. A su hija la mató un niño desquiciado con un arma. Y era un arma fabricada por mi empresa. Quiere que yo muera porque me cree culpable. Joe, tienes que pensarlo bien. Es una locura. Bill te está apuntando con un rifle. Quiero decir que hay otras maneras. Y ahí es donde entras tú, Bill. ¿Quieres que use mi influencia como periodista para debatir contigo el derecho a llevar armas porque me estás apuntando con un rifle? ¿Y porque estoy al lado de una bomba programada para explotar? Sí. ¿Y qué pasará cuando esto acabe? Me volaré los sesos. Y ese será mi momento de la verdad periodístico. Tú, Emmy. Y tu hazaña. Perdona, Joe, pero ¿qué quieres que diga? Di que sí. No. Di que eres responsable. Di que sí. Hay muchas causas, Joe. Bill, mira a Liberty. Va a morir. Ella escoge el cuándo y yo escojo el cómo. Tú tienes un dilema similar. Ahora, mira a tu alrededor. ¡Dios! ¡Mierda! ¡Me ha disparado! ¡Dale lo que quieras! Va a morir en tus brazos, Liberty. Prepárate. Ver morir a alguien te cambia para siempre. 19A6 Central. No me voy a morir. Su padre es el senador Robert Tolman. También es abogado constitucional. Hizo campaña por la Asociación del Rifle, así que sabemos de qué pie cojea. Está orgulloso de su hijo. Y ahora, como yo, tiene motivos para cambiar de bando. Estoy bien. Estoy bien. ¡Eh! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡Apaga esa jodida cámara! Aguanta, ya ha llegado la ambulancia. ¡Desperta! ¡Jodido imbécil, denúnciame! ¡Lleváoslo de mí! Esta prensa es insobornable. ¡En las noticias de las 10, amigo! ¡Atrás! ¡Llama a mi padre, por favor!
gilipollas, es del tamaño del gatillo de ese rifle. ¡Eso te convierte en nada, Joe! ¡Eres menos que nada! ¡Probablemente ni tenías una hija! ¡Y si la tenías, está mejor muerta! Te perdonaré eso. Dadas las circunstancias. ¡Mátame! ¡Cállate! No soy yo quien dispara. No lo aguanto más. Voy a colgar. Ese imbécil está disparando con una 9 milímetros, así que no tiene ninguna probabilidad de alcanzarte desde esa distancia. Ah, Víctor. Me has arreglado el día. Ten. ¡Mierda! ¿No es irónico? Yo salvándote la vida. ¿Cuál es la situación? El agente cayó ahí. La mujer de la bomba está al otro lado de la calle y el francotirador no está controlado. Es hora de hacer algo. Bill tiene una grabadora en el bolsillo del traje. Da nombres, Liberty. Revienta todos los lobbies. Los sobornos siempre dan buenos titulares. Vamos, Liberty. No me digas que te preocupan las consecuencias. Tu marido o alguien para quien él trabaja ha ordenado a los matones de la CIA que te metan una bala. ¿Es este el mundo que quieres? ¿Y qué crees que vas a conseguir con que yo hable del senador tal o del senador cual? Eso no cambiará nada. Es un comienzo. Es un final, Joe. Déjame hacer lo que realmente puedo hacer. Déjame trabajar desde dentro. Puedo hacer algo positivo. Ah, ¿eso te dices cada mañana? Yo puedo cambiar cosas, de veras. Te prometo que lo haré. Lo prometo. ¡Policía! ¡Suelten las armas! Eso es. Siempre podemos contar con ellos. Nos servirán y nos protegerán. Tengo un civil caído, probablemente muerto. Parece un francotirador. El senador Libby recibió al menos 3 pagos en efectivo. Senador Lipto Creek, el congresista Gómez, cheques, Ginebra, cuentas bancarias, cuentas en el Swiss Union Bank, Islas Caimán, Bahamas. Mi marido, Víctor Wallace, se tira a la mujer del presidente, entre otras. ¿Mujeres de presidentes? ¿Qué quieres que haga? Nada, estás lanzada. Sigue adelante. Ya estás en las noticias. Sé que Víctor ha movilizado a todos los senadores que he mencionado. Tiene al jefe de policía en el bolsillo. Vende armas a la banda que controla esta esquina, por el amor de Dios. ¿Él? De acuerdo, yo. Nosotros. Yo estoy metida, ¿de acuerdo? ¿Es eso lo que quieres que diga? Estoy metida. Sí. ¿Y de quién te vas a fiar ahora? De nadie. Sigue hablando. No. Daré nombres, hundiré a todos los que se lo merezcan, pero desactiva esta bomba. Ah, no puedo. Pues yo tampoco. Me parece justo. De todos modos, ya has hecho tu trabajo. Ahora podemos confiar en el padre de Bill, el senador y su nueva causa. Tú quedarás como una heroína. Ah, habrá sido una vida bien empleada, después de todo. Comete una salchicha. No querrás morir con el estómago vacío. Deja que se lo lleven.
Jack. Vamos, por aquí. Todos los jueves se encuentran entre bastidores, van al camerino de Russell y cierran la puerta. Y piden la cena. Ha cambiado la cerradura. ¡Mierda! Sí, ella se va durante la noche y a Russell no volvemos a verle hasta la siguiente función. Excepto esta noche. Probablemente está ahí dentro hecho polvo. Oh, oh. Hora de llamar al cerrajero. Van a venir refuerzos de la 53. Parece que tenemos un francotirador. No tenemos la identidad de la mujer ni el seguimiento de su móvil. Está encadenada al puesto y ha dicho a los agentes que hay una bomba, ¿de acuerdo? Creemos que trabaja con el francotirador. El hombre que está en el suelo es un reportero de la KNBS, Bill Tolman, el hijo del senador. Le han disparado. Tenemos una muerte confirmada en el aparcamiento de ahí atrás. Aunque no tenemos mucha información, no podemos descartar que sean terroristas, milicias o simplemente un loco. Vamos a bloquear todas las calles de la quinta a la décima hasta Berry. Tenemos unos 20 edificios para evacuar y estamos escasos de hombres. Así que os ayuden los uniformados, ¿de acuerdo? Tened cuidado, caballeros. ¡Vamos! Capitán, no sabemos dónde está el francotirador ni la identidad de la mujer. Hay refuerzos en camino y estamos instalados ahí, en el garaje. Que alguien haga bajar a esos. Dios. Haced bajar a la prensa, por favor. Estamos en directo. El drama continúa en el centro de Los Ángeles, donde al parecer un policía ha sido asesinado aquí, en la esquina de Grace. ¿Lo va a ver tu mujer? Por ahora no se ha localizado el sospechoso. Pero te garantizo que tu marido lo está viendo. Eso es todo, Denise. Mi marido. Mi marido ya debe estar camino del aeropuerto. Estará ilocalizable para hacer comentarios. ¿Por qué te casaste con él? Pensé que él podría salvar la empresa de mi padre. Fue una mala idea. Incluso pensé que le quería. ¿Vais a rescatar al herido? No, todavía es demasiado arriesgado. El pobre bastardo se va a desangrar. Quiero todo el tráfico cortado desde la quinta a la novena. Ya está hecho, capitán. Bien. ¿Quién es el negociador de guardia? El médico. Estará aquí en 10 minutos. Joe, con más muertes, no vas a hacer que desaparezcan las armas. No vas a recuperar a tu hija. Oye, te lo ruego. Oh, Liberty. Los hechos de la plaza de Tiananmen podrían resumirse con un hombre delante de un tanque que no podía moverse ni disparar porque la dignidad humana era más fuerte que el acero o las balas. Él cambió una nación. Aquella situación era completamente diferente. ¿Diferente? Tenemos comunidades enjauladas, sistemas de seguridad y niños armados. Todo porque la mayoría de la gente ni siquiera ha leído la segunda enmienda. Por tanto, nuestra libertad de expresión está protegida mientras no cabreemos a alguien armado. Yo no quiero recibir un balazo por mi país. Te subestimas. Lo único que garantiza nuestra libertad e independencia es la responsabilidad. Y la hemos perdido por alguna parte entre Vietnam y las mamadas presidenciales. Muchos padres de la Constitución tenían esclavos, pero escribieron un documento sobre libertad. Fíjate. Como ves, las cosas tienen que cambiar. Ahora somos todos adultos, incluida tú, Liberty. Creo que ya te habrás dado cuenta de que no existen las armas políticamente correctas. Diré todo eso a la prensa. Pero por favor, desactiva esta bomba, Joe. Parece que todo esto ha sido un sueño. Debería habértelo dicho antes, pero... ¿Qué hacemos ahora? G36. ¿También se los vendiste tú? Fue más bien una donación. Y apuesto a que fuiste una heroína. Me ofrecieron una gran recepción, las llaves de la ciudad, el alcalde en el bolsillo.
Hablas como si fuera muy fácil. Cuando tienes liquidez, llegas muy lejos. ¿Sabían que acababas de vender 26 P99 desmontados que fueron directamente a las calles? Supongo que fue una de esas negociaciones de ojo por ojo. Es fácil perderse en una negociación. Sé que no es una excusa. Esto es una jodida pesadilla. 127 ubicaciones para un imbécil con un rifle. Tenemos ese teléfono móvil al que no podemos acceder y una bomba al lado de un teatro aún. Buzón de voz, señor. ¡A la mierda el buzón de voz! El tirador ha vuelto. ¿Trabaja para tu marido o para la CIA? Para el mejor postor. ¿Qué coño es eso? ¿Quién es el valiente del helicóptero? Pues que suba más. No quiero que aterrice en el jodido tejado. Bien, chicos, vamos a entrar y a desalojar el teatro. Debería habértelo dicho antes, pero... ¿Qué hacemos ahora? Depende de ti. ¿Todavía me quieres? Por supuesto que sí. ¿Y tú a mí? Por supuesto. Esto no cambiará nada. ¿Está muy lleno el teatro? Sí, es la última representación. Diez minutos para desalojar. El hijo del senador Tolman ha sido abatido por el mismo hombre que tiene a Liberty. Llama a tu marido. ¿Por qué? Sí. ¿Quién ha llamado a la milicia? Quiero hablar con Liberty. Conmovedor. ¿Entonces no ha sido uno de los vuestros? Esto no va bien, Víctor. Liberty, estás ahí. Qué nombre tan bonito, ¿verdad? Sus padres eran republicanos. Quiero hablar con mi mujer. Estoy aquí, viva. Y en la tele. Estoy... Lo sé, estás haciendo lo que tienes que hacer. Ya sabes quién manda. ¿La esposa del presidente? Venga. No, claro que no. Si fuera ella, ahora estarías aquí. Mira, estoy haciendo lo que puedo, pero ya conoces las reglas, ¿verdad? Oh, cariño. Jódete. Joe, cuelga. Sí, lo que quiere decir es que la dejes morir con dignidad. Traiga el coche. El señor Wallace se va. Sí, señor. ¿De qué conoces a Víctor? Clasificado. ¡Vamos, rápido! ¡Sí! Recibido. ¿Quién coño es la mujer? Liberty Wallace. Vicepresidenta de McLaw, esposa del director ejecutivo. Dios santo. Yo le conozco, Víctor. Estamos intentando localizarle. Es imposible que esté con el tirador. Es una rehén. ¿Yo soy el cebo? No. Más bien, el trofeo. Me gusta tu lado temerario. Viajabas sin tu guardaespaldas 5 horas a la semana, incluso 2 veces. Eres un poco más accesible y previsible que la mujer del presidente. ¿Entonces quién está cabreado con Víctor, el presidente? No.
Esta vez estoy solo. Antes era padre. Y ya no lo soy. Alguien está moviendo tus cuerdas. ¿Quién es? No es nadie. Ahora no. Nunca pensé que lo que aprendí en mi vida anterior me sería útil. ¿La CIA? Eso también. Venga, si voy a morir, tengo derecho a conocer a mi asesino un poco mejor. Trabajé en secreto, en operaciones secretas para la CIA. Estuve en China durante los hechos de Tiananmen, en Cuba, en Panamá, y estaba en Colombia cuando mataron a mi hija. No quiero que muera nadie más por hablar conmigo, Joe, así que, ¿qué hacemos? El espectáculo es tuyo. A mí déjame al margen por ahora. ¡Hay una bomba en el carro de las salchichas! Preparada para explotar cuando mi móvil se apague. ¡Dentro de unos 15 minutos! ¡Estoy encadenada al carro! ¿Cuáles son las demandas? ¡Un debate público de la segunda enmienda! ¿La conoce? Eso es, chica. Me gustaría entenderle. ¿Hay otras demandas? ¿Puedo acercarme más? ¿Hay otras demandas? No. ¡No! Liberty. Mataré a cualquiera que se acerque. Todavía no tenemos confirmación, pero al parecer el reportero de la KNBS, Bill Tolman, está gravemente herido. Y Liberty Wallace, de Armas McGlow, pide un debate público sobre la Constitución y su papel en estos tiempos violentos. Tiene que ser un militar. ¿Señor? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Liberty Wallace. Has actuado bien bajo presión. Todo el mundo te aplaudirá. O se reirá de mí. La prensa es mi menor preocupación en este momento. Intentaré apartarles, pero... Sí, señor, los apartaré ahora mismo. Gracias, señor. Deshazte de la prensa. Cuestiones de seguridad. Los de arriba están nerviosos. Para intervenir, Joe. No podrán desactivar la bomba. Probablemente ya lo han deducido. No estará sola en el último momento. ¿Situación en el teatro? Han sellado todas las salidas. Tenemos un equipo de acceso en camino, pero los bomberos... Están en un atasco. ¿Todas las salidas? De momento sí. La única salida es la puerta principal. 200 jodidos rehenes. Cuéntame lo de tu hija otra vez. Le apuntó a la cabeza y le preguntó si creía en Dios. ¿Y qué contestó ella? No lo sé. ¿Y qué contestó ella? No lo sé. ¿Tienes listo ese robot? En 15 minutos. ¿Y el blindado? Viene desde el 48. Tardará una media hora. ¿Evacuación general? Tenemos una cadena de búsqueda en marcha. Encontraremos a ese hijo de puta. Solo es cuestión de tiempo. Háblame de tu padre. Mi padre. Era mi héroe. De veras. Cuando se... Ya sabes.
los estudios para ganarme la vida y una cosa condujo a otra. Acabé trabajando en la empresa familiar que ya no pertenecía a mi familia. Capitán, solo tengo 10 hombres. Debería irnos bien cuando llegue el Escuadrón 53. Tardará unos 10 minutos. No lo conseguiremos. Era lo único que sabía hacer. Llegó Víctor y pensé que podría salvar la empresa de mi padre. Hice un contrato con los árabes. En Irak nos disparaban con nuestras propias armas. ¿Qué cree la gente que hace el gobierno con todas esas armas? ¿Que las funden y hacen pequeñas esculturas con ellas? Cuando la empresa se internacionalizó, entramos de golpe en otra dimensión. Todo se complicó. Y aquí me tienes. Y Russell te humanizó de nuevo. Y me hizo anónima. ¿Sabes? Mi tatarabuelo diseñó el arma que cambió el resultado de la guerra civil. Yo crecí pensando que todavía estábamos haciendo eso. Tienen que desalojar el edificio con calma. Salgan ordenadamente. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Siento mucho lo de tu hija. Gracias. Un ruso, un pakistaní o una hermanita de la caridad. La manera de hablar es de un americano. Esto es un asunto interno. Quiero saber quién coño más está disparando a mi mujer. Sí. ¿A dónde vas? ¿Por qué? El marido afligido. ¿Cuánto te vas a dejar de capullada si me vas a decir de qué va esto? Lo estás haciendo muy bien. Te vas de viaje de negocios, estás ilocalizable, una parada en Washington para una pequeña entrevista personal con un cliente para tantear la temperatura. No tengo mucha elección en esto, ¿verdad? Joe. Tú y yo nos conocemos, ¿verdad? ¿Verdad? Has estado destinado en Sudamérica. Bueno, ¿quién no? Ninguno de nosotros salió de aquello con buena salud mental, ¿verdad? Quiero decir que me llevó su tiempo recuperarme cuando volví. Sí. Sí. Se ha de recuperar la salud mental. Hablas como un hombre de empresa. O al menos habrás sido un hombre de empresa, porque un cualquiera nunca organizaría este tinglado. ¿Qué tienes contra mí? Que te irías y dejarías que matasen a Liberty. Que no eres bastante hombre para defender a tu mujer. Espero que estimes tu vida. Grace y Novena. ¿Estás seguro, señor? Grace y Novena. De acuerdo. ¡Poneos a cubierto, rápido! Está disparando a nuestras unidades en tierra. ¿Cuántos han caído? Aún no lo sabemos. Tenemos al del tejado. Que no se mueva nadie hasta que tengamos más información. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tenemos un problema aquí arriba. No es el francotirador. Pues ¿quién coño es? ¿Por qué dispara la mujer? No lo sabemos. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Chuck dice que tiene carta blanca total. ¿La CIA? Que le bajen si todavía respira. Joe, ¿cuándo pararás?
está suplicando por sus vidas. Sí. ¿De dónde vienen los disparos? Max cree que de los ladrillos. Yo creo que de más arriba, el séptimo. Demasiada variación. ¿Situación de los refuerzos? Probablemente es una trampa. Creo que tiene algo que ver con el marido. Russell ha estado jugando con fuego. No tengas celos, querida. Jódete. Víctor conocía tu voz. ¿Es esto una emboscada? Venga, esfuérzate un poco y lo deducirás todo. ¿Qué coño que me esfuerce? Venga, cuéntamelo. Me vas a quitar la vida, me debes eso al menos. Si fuera de la CIA o el FBI... ¿Me habría metido en todo esto porque alguien de muy arriba quisiera vía libre? De acuerdo, es una idea estúpida. No puedes pensar que esto es una puta conspiración. Eso sí que los confundiría a todos. Piensa. Piensa cómo vas en el marcador. No es que me levantase un día y dijese, vaya, qué maravilla dedicarme al negocio de las armas. Es como el hombre de la esquina que vende periódicos. Es mi trabajo. ¿Qué más puedo hacer? Mandar. Es tu vida, ¿no? Si la idea era que yo viera a Dios, lo has conseguido. He rezado por el amor de Dios. Vamos al aparcamiento, nos reuniremos allí. Vamos. Rápido, rápido. Rápido, Cuando mi hija murió, mi mujer quedó hecha polvo. Conocimos a los padres del niño que la mató. Su padre... lloraba. Nos decía que había enseñado a su hijo a usar armas con eficacia. No se lo podía imaginar. Yo quería matar al niño. Y quería matar al padre. Pero... sin embargo, estoy aquí. Esta no es manera de morir. Para nosotros no hay otra salida. He pensado en esto durante mucho tiempo. Los artificieros quieren que nos apartemos más. Capitán, Víctor Wallace al teléfono. No se mueva nadie. Víctor, soy Hank. ¿Hank? Dios santo. ¿Sabes a qué viene esto? Esperaba que tú me lo dijeras. Eres increíble. Hay un tipo en el tejado disparándole, parece de la CIA. ¿Le habéis cogido? No, alguien le disparó. El hombre que tenemos no es el francotirador. O quizás sean varios. Me estoy jugando el culo, Víctor. Necesito que me digas qué pasa. ¿Qué pasa? Que estamos tratando con un loco, eso pasa. O con un terrorista que gana tiempo. Ha pasado media hora y la prensa todavía no se ha instalado. Llego en 5 minutos. Puede estar relacionada con la demanda presentada por los fabricantes de armas, alegando que los esfuerzos del gobierno para imponer medidas de seguridad en las armas se reduce a una conspiración que viola las garantías constitucionales del libre comercio. La empresa de Wallace McLeod Guns está en el centro de esta controversia al negarse a firmar cualquier propuesta del gobierno que imponga más controles, informó Mónica Wells. Gracias, Mónica. Y ahora en internacional... 31 ciudades y países han presentado denuncias contra los fabricantes, afirmando que no se esfuerzan bastante para evitar que las armas caigan en manos de los niños y los criminales. Wallace está llevando a cabo una espectacular protesta contra la misma industria que hizo famosa... Estamos en la recta final, Liberty. Dime, ¿cuál es tu plan? No quiero morir. No quiero morir. No quiero que nadie muera por mí, Joe. Yo tampoco. ¿Sabes? La Asociación del Rifle dirá que por personas como tú debemos estar armados. Bueno... yo era un buen ciudadano que respetaba la ley. Según esa definición, merecía estar armado. Y he actuado contra la opresión a nuestra libertad.
Eso es. ¿Sabes? Te vi por primera vez en Jerusalén hace 3 años. Debiste hacer un negocio tremendo. Todos te besaban el culo. ¿Nos conocimos? No. Yo hice negocios con Víctor en nombre de los árabes. A él le gusta vender a todos los bandos. Nos conocimos hace tiempo. En una misión muy peligrosa en Colombia. Yo le salvé la vida. Tiene gracia. Le salvé la vida al hombre que mató a mi hija. Víctor, esto no me gusta nada. La muerte no es tan emocionante como pensé que sería. Soy Víctor Gales. Soy el marido estúpido, señor, incompetente. Una pregunta. No puedo hablar. ¿Cree que no esto puedo está hablar. Relacionado con la postura de McLeod sobre la legislación de seguridad? En absoluto, no tiene nada que ver con McLeod Industries. Esto es obra de un desequilibrado. Y mi esposa es maravillosa. ¿Has grabado eso? Lo he grabado todo. Señor Wallace, una pregunta. Señor Wallace. Víctor, no puedes pasar. Quiero que ella me vea. ¿Por qué? Creo que sé quién es ese hombre. Y creo que puedo sacarla de ahí. Creas lo que creas. No puedo dejar este que... Este es mi problema. No me obligues a complicarte la vida. Estás a salvo hasta el coche. Sí, vamos, ¡he dicho hasta el coche! ¡Liberty! ¡Hey, Alex! Bien. Aquí estamos otra vez, en la zona de caza. ¿Qué puedo hacer por ti? Me acuerdo del día que llorabas como un niño mientras... Te prometía que no te dejaría morir. De acuerdo, de acuerdo. Me salvaste la vida, sí. ¿No te lo agradecí bastante entonces? Pues gracias otra vez, de verdad. Pero tengo la impresión de que... lo que verdaderamente esperáis de mí es una especie de confesión pública. Dime lo que debo decir. Joe, no lo hagas. Que la brillante medalla que tengo es por... ¿Por llevar a un puñado de hombres a la muerte? ¿Es lo que tengo que decir? Vamos. Alex, era una guerra. Son cosas que pasan. ¿Crees que estoy orgulloso? Yo no pedí la medalla. Tu muerte va a significar algo. Pero la de mi hija no significó nada. Yo no lo hagas. ¡No lo hagas! ¡No! Le ha disparado. ¡Alejad a los periodistas! ¡Vamos, vamos! ¡Llevadle adentro! ¡Levantadle, moveos! ¡Vamos, vamos!
Liberty, es la hora. ¿Qué? Hora de que te vayas. La llave de las esposas está en una caja que hay en la parte de abajo del carro. Bien, chicos, tiene que ser este de aquí. Séptima y Alvarado. Moveos, Séptima y Alvarado. Trae el helicóptero por el sur. Este hombre lo volará por los aires. Debe ser muy buen tirador si está tan lejos. Necesitan refuerzos en el teatro. El pánico se ha apoderado de la gente y parece que hay un incendio. ¡Atrás! ¡Hay una bomba! ¡Váyanse! ¡Una bomba! ¡Buscad todos a la señora Wallace! Ahora depende de ti. Hora de escoger. Puede ver, la zona ha estado acordonada. La situación está bajo control. Ahora sí me disculpa. ¡Todos al callejón! ¡Vamos! ¡Que vengan los bomberos! ¡Encontrad a ese hijo de puta! Nos han informado de un incendio en la parte trasera del teatro, señor. No hay daños ni bajas, solo ruido y humo. Me obligó a dispararle. A bocajarro. ¿Quiénes son ustedes? Aquí no están. Estaba buscando el collar de mi mujer. Rey. Sí. El arma que cambió el resultado de la guerra civil. ¿Dónde estaba usted exactamente cuando se produjo la primera explosión? Disculpe. Qué gracia que me lo señor Perry, señor Perry. Crecí pensando que todavía estábamos haciendo eso.
padre. Lo prometo.